So, hello, lovely people. I'm Michał Kalipix. I experienced Tantra since 10 years. Since more than 6 years, I'm teaching and teach more and more intensively. Vale. Hola, amigos. Soy Michał Kalipix y estudio Tantra desde hace ya unos años y cada vez me especializo más y más en este sujeto. Today I will focus how I teach, what we can expect from the retreat. Mañana os explicaré más en detalle y hoy hablaremos un poco de qué se trata el retiro de este fin de semana. So I will share with you the guidelines, how we do the workshops, that everyone feel comfortable and safe. Os explicaré más o menos las directrices de cómo van a ser los talleres y los ejercicios para que todo el mundo se sienta cómodo y esté claro. So the first most important is that we don't have to do everything at the tantric workshops. Lo más importante y central es que no tenemos que hacer absolutamente todo lo que se propone en los ejercicios de tantra. If something is too much for you, then you try to find a variety of this exercise what would be acceptable for your wholeness, for your body, for your heart, for your mind and spirit. Vale, si algo es demasiado para vosotros, se podrá adaptar para que dentro de vuestras necesidades y os sentáis cómodos y en unidad con vuestro cuerpo, corazón y mente espíritu. So when we take care for ourselves, then we will create beautiful space of safety and comfort for all of us. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos, podemos crear un espacio de bienestar y comodidad para nosotros y para el resto de nuestros compañeros en este retiro. We like to invite you out of your comfort zone, but we don't want to push you there. Os invitamos a salir de vuestra zona de confort, pero no os empujaremos ahí. Yes, the place out of the comfort zone, that's the place where the change is happening. La zona fuera de confort es donde el cambio sucede, donde es posible cambiar, donde we guide you there, but it always has to be your decision to make the steps. Os guiaremos allí, pero vosotros siempre sois los que tenéis que tomar la decisión, la responsabilidad para. If it will come from inside, the decision that you will heal yourself, you will liberate yourself. Si viene desde vuestro interior, entonces podréis sanaros y liberaros a vosotros mismos. So we would like that you do things for yourself, out of yourself. Nos gustaría que hicierais las cosas para vosotros mismos, saliendo de vosotros mismos. And not out of the pressure of partner, of my instructions, or the group. No por presión de compañeros, pareja, o mis instrucciones, o el grupo. Sino saliendo siempre de vosotros mismos. So, another guidelines is that we would like to invite you, we would like to give you the best body and heart experience. Otro punto muy importante es que nos gustaría que tuvierais una experiencia corporal y de corazón muy buena. So for that reason, we would like to ask you that
you ask your best friend Mike to sit on the side, on the chair. Os recomendamos, os sugerimos que preguntéis a vuestra mejor amiga Mente, sentado, que se siente a vuestro lado y espere tranquilamente. And when the mind is not interfering, but observing here and now. Cuando la mente no está interfiriendo, pero está observando aquí y ahora. Then the body and the heart may have more fulfilling experience. Entonces el cuerpo y el corazón, la mente, tendrá una experiencia más enriquecedora. So for that reason, we invented the sign language. Por esta razón se inventó la lengua de signos. I'll show you. So this is slow down. It goes too far. The piano sign. Con esta señal quiere decir que nos gustaría bajar el ritmo. Then if you do it harder, it means stop immediately. I don't accept it. Si se hace más intenso, quiere decir que se pare en el acto y que está bien así. Sometimes more appropriate is rising the palm, which means slow down. A veces es también otra señal, levantar la palma de la mano para decir que se baje el ritmo. And when you rise like this, it means stop immediately. Y cuando se levanta el brazo por completo, quiere decir se parar en el acto. So there are other beautiful signs. When you do stroke side to side, it means I like it, go further. Cuando se mueve la mano acariciando suavemente, quiere decir que la persona está a gusto y que le gustaría continuar así. And when you do it harder, that means I love it, go for it. Y cuando es más intenso, pero suave y con cuidado, quiere decir que me encanta y que siga así. Sometimes it's more appropriate is when you do the side to side like this, means I like it, go further. Así es, me gusta, sigue. And if you put your fingers, that means I love it. Go for it. Yes. Y con los dedos encogidos quiere decir que me encanta, sigue así. So use those signs instead of talking words. Use those signs. Es mejor usar estas señales en vez de hablar. They have less emotions and they don't involve the mind. Porque no hay tanta emoción en ellas y no introduce la mente, es más corporal, ¿no? Every time when we talk, especially during the exercise. Cada vez que hablamos, especialmente durante los ejercicios. Or when we joke. O si bromeamos. Then we not only distract our own process. No solo podemos distraer nuestro propio proceso, but we distract the process of anyone else who hear it. Sino también los de alrededor, de nuestros compañeros. And I believe that most of us came here for a deeper reason than talking about the weather. I believe that most of us came here for a deeper reason than talking about the weather. Creo que la mayoría habéis venido para hablar de cosas más profundas que solo sobre el tiempo. So let's respect each other and do our best. Entonces respetémonos unos a otros y hagamos lo mejor que tengamos. Of course, before every exercise, you may tell to the partner, person with who you do, to about your limits, no limits. Claro que también es importante que si previamente del ejercicio se puede comunicar con el compañero, la pareja, cuáles son tus límites o lo que te gustaría llevar. But let's
talk only about this between the exercises if needed. Pero solo mejor entre los ejercicios y no en ellos, sino antes o después. When you have nothing to talk between, it's good to go into the silence of feeling instead of blah blah blah. You will have longer, deeper experience through the workshop. Si no utilizamos las palabras durante los ejercicios, podemos tener una experiencia más profunda e intensa sin introducir la mente y podemos vivir mejor el proceso que tengamos que vivir. So there is another important guideline. Hay otra cosa importante. We may talk about our own experiences, but we never talk about someone else with naming that person out of the circle. En el círculo podemos hablar de nuestras propias experiencias, pero nunca hablar de las experiencias o de otras personas, sobre todo nombrándolas en el mente. Does everyone understand that clearly? ¿Todo el mundo ha entendido claramente? Does someone do not understand that clearly? ¿Alguien no ha entendido algo? So now I like your enthusiastic answer. Yes. Does everyone agree with this? Yes. Yes. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Yes. But, okay. That's about the main guidelines. The other things are about what may happen. Today, probably not, but it's good that you know how we will continue during the weekend. Can we begin? Yes. So, I will speak now about the things what may happen. Voy a hablar ahora de las cosas que van a suceder. And how in Tantra Movement School we approach to something. Y como dentro de la escuela Tantra Movement nos aproximamos a nuestra aproximación hacia el tema. So, during the Tantra workshops, tantric exercises, probably not today. En los ejercicios de Tantra, durante los talleres, seguramente no hoy. The healing may happen. Puede tener lugar la sanación, procesos de sanación. And healing manifests by releasing of the emotions. Y normalmente la sanación se manifiesta liberando emociones. If it happened to you, it's good that you release as much as possible. Si os sucede, si os pasa, lo mejor es que dejéis salir lo máximo de vosotras. It's good for you. Es bueno para vosotros. If it happened to your partner, si le sucede a vuestro compañero o compañera, you place your palms on the heart chakra. Ponéis las manos en el chakra corazón, delante y detrás. And you encourage the person to let it out. Yeah, de esta forma motiváis a la persona para dejarlo salir. You don't do like this. Stop crying, everything will be fine. Tomorrow no. Weather will be nice. No acaricéis a la persona como consolándola para que deje de tener la emoción y mañana va a pasar, deja de llorar, todo va a estar bien. No consolar. Because in that way you suppress the emotion what was ready to get out back into that being. Porque de esa manera lo que hacemos es reprimir la emoción y dejarla que vuelva a su lugar y en vez de salir. And person have to live with that emotion being affected by that. Y de esa manera la persona tiene que seguir viviendo con esa emoción afectada por eso, pues no ha terminado de salir. So we place the palms on the heart chakra.
And we encourage the person. Ponemos las manos en el chakra corazón y motivamos y acompañamos hacia la persona. Shout it out. Let it all go. Y le decimos, grítalo fuera, déjalo que salga, suéltalo. Cry it out. Llóralo. Don't hold back. No lo retengas. Go deep into your memories. Intenta ir más profundo en tus memorias. What you see? What you remember? ¿Qué ves? ¿Qué recuerdas? Speak up. Suéltalo. It's good. Háblalo. Let it all out. Déjalo salir. Déjalo salir. Es bueno para ti. And if it happened within the group, then let us any noises from the street, maybe the music is triggering you, let it be for you as a reminder to be here and now. Y si sucede dentro del grupo, y hay sonidos o la música o algo que os pueda molestar, dejar que eso sea parte del proceso y os acompañe en lo que tenga que suceder. Dejarlo a un lado y seguir con vuestro proceso. Okay. So, another things what may happen? Algo más que puede suceder. It's may feel unusual physical sensations. Puede que experimentéis sensaciones corporales que no, a las cuales no habéis estado acostumbrados o muy nuevas. Like shaking of your spine, shaking of your body. Como la vibración de la columna, del cuerpo, la agitación. Numbness of your hands. Sometimes you cannot move the arms for half an hour. Se pueden dormir los miembros, las manos, o no sentirlas, sentir hormigueo, a veces incluso durante media hora. Sometimes you may feel electricity or ants walking over your skin. Sí, podéis notar como electricidad, como si tuvierais hormigas corriendo por vuestra piel. For that, all signs, I have nice advice. Para todas esas, todas esas, estas cosas que pueden suceder, tengo un consejo bueno para vosotros. Don't worry, be happy. No os preocupéis y sed felices con ello. Because all of these are symptoms that your body is adjusting to new energies what we are creating. Esto es nada más que los síntomas de que vuestro cuerpo está reajustándose a los cambios y sanando. So, best way is to breathe into it and relax about it. El mejor camino es respirarlo y vivirlo, dejarlo que suceda. So yes. That's more or less it about the guidelines. Do you have any questions? Esto es más o menos como las directrices de lo que vamos a vivir. ¿Tenéis alguna pregunta? So, how you can see that in Tantra Movement School, we not only give you some wisdom, only give you some experience, but we also support you in your process of growing, healing. En esta escuela, el Tantra Movement, no solo damos el conocimiento y ejercicios, actividad para realizar con vosotros mismos, sino también os apoyamos y os acompañamos en vuestros procesos de sanación. No questions? Okay, ¿más preguntas?